Eric Calderón segundo en la clasificación de metas volantes y Henry Solís tercero en ese mismo departamento. Sebastián Moya fue el segundo en los premios de montaña y un tercer lugar por equipos. Así terminó el combinado de Pérez Celedón la participación en la Vuelta Sub-23 a Costa Rica. Muy contentos, todos hicimos un buen trabajo y todos estamos muy contentos con el trabajo que se hizo. Todo el mundo, hasta el que tenía que ir a hacer el trabajo de traer el agua, hasta el que tenía que ir por las etapas, por la general, todos hicimos un excelente trabajo y muy contentos. Muy buena, la verdad, todo el equipo hizo el trabajo que tenían que hacer, todos hicimos todo bien hecho. Y también gracias a Dios se nos dio el tercero por equipos. Fue un desempeño satisfactorio en un evento de gran nivel, con buenos pedalistas y que puso a prueba al equipo generaleño. Muy competitiva, a pesar de poca gente, los equipos muy buenos, de equipos que van para la Vuelta a Costa Rica, como el Tele1 o el Mafra de Cartago. Y nosotros nos metimos en la pelea. Ayer ganamos etapa, hicimos tercero, agarramos camiseta metas volantes. En cuanto al futuro, la idea es clara, competir en la Vuelta a Costa Rica. El próximo año sería cuando se intente completar esta meta. Es un proyecto en inicio sub-23 y que ya esperamos llevarlo a Vuelta a Costa Rica. La meta es Vuelta 2017, necesitamos el apoyo de la empresa privada. Ya para estas actividades nos han ayudado otros patrocinadores, que fuimos a Vuelta Juvenil, que fuimos a Nicaragua. Josué Alpizar fue el ganador de esta Vuelta Sub-23.